Tao G Channel, donde estás ahora, y te vamos a presentar el trabajo de Tao Soluciones Constructivas desde Neuquén, Vaca Muerta, el clúster de Vaca Muerta, y a su socio gerente Guillermo Badano, que está en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea, gracias por recibirnos. A ustedes por estar acá, están súper demandados, pero se hicieron un tiempo para ser parte del estudio de televisión. Sí, la verdad que está súper interesante, movido, ya como las versiones anteriores, pero la verdad que este año ha tenido un movimiento superior al esperado. Tao Soluciones Constructivas, y la pregunta, por supuesto, inicial, y es, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros somos medio una empresa que se pone en equipo con la industria del oil and gas en una especie de nueva versión de las empresas. Las empresas están en un proceso de resiliencia, entendiendo el proceso de mitigación de carbono, convertirse en empresas sostenibles, repagar sus emisiones y todo ese proceso. Nosotros fabricamos un sistema constructivo que lo que hace, basado en la madera, que es el único material que realmente tiene un impacto en la mitigación de carbono, porque los árboles de plantación estuvieron 15, 20 años absorbiendo dióxido de carbono y emitiendo oxígeno. Si encima eso lo transformás en un sistema constructivo de una alta eficiencia energética, eso quiere decir que va a consumir el 30% de la energía para calefaccionar o enfriar la vida de las personas que están adentro, y que se instala en el 20% del tiempo que las construcciones que estamos acostumbrados, bueno, es el combo perfecto para poder calcular el carbono que estamos mitigando en este proceso, y que las empresas que necesitan crecer desde el punto de vista civil, sus oficinas, sus empleados, donde vivir y todo este contexto, termine teniendo un impacto y un numerito que finalmente esa mitigación les va a servir para repagar su historia, recibir los créditos y las ayudas que hay. Así que bueno, estamos acá intentando armar agenda. Somos una empresa joven, digamos, de pocos años. Estamos armando agenda con estas empresas, empezando a construir un camino para que la forma de construir la Argentina cambie y que se ponga al servicio de lo que necesita la gente, lo que necesita la industria de la construcción y, en este momento, lo que necesita la industria del oil and gas. Sí, y las empresas, que es ese impacto, ¿no?, que tanto se mide, social, ambiental y demás, que ya es indispensable. Sí, ya no tiene vuelta atrás. En las primeras oil and gas esto era un tema medio tabú, en la segunda del año pasado ya había alguna instalación del tema, en esta directamente ya... Ya es el tema. Ya es el tema, exactamente. Nosotros somos, repito, venir a trabajar con, en la teoría, las empresas que tienen la responsabilidad de las emisiones en los procesos de resiliencia de esas empresas, de cambio, de transformación, es un desafío monstruoso, enorme, de entendimiento de las partes, de entender de que hoy la huella de carbono la tiene un mensaje de WhatsApp y somos todos responsables de ese proceso, más allá de una industria. Sí. Y cambiar ese modelo de pensamiento y que se transforme en agenda desde el primer empleado hasta la gerencia, bueno, ese es el camino y eso es lo que hacemos nosotros. Esa es la misión. Y también estamos hablando de Vaca Muerta, Anielo puntualmente, y una demanda, es decir, han elegido un espacio perfecto. Digo, somos de ahí, con sí, lo cual en realidad somos previos a Vaca Muerta, pero creo que naturalmente tuvimos un aprendizaje. A ver, la provincia de Neuquén tiene una riqueza de bosques increíble, de bosques plantados. Una empresa público-privada como Corfone tiene una potencial de un desarrollo enorme. Qué mejor que mitigar el carbono en el lugar donde lo estamos extrayendo de la tierra. Sí, con lo cual, sí, es, digamos, en este momento se da como una especie de combo perfecto. La verdad que lo que hace unos años era muy difícil de instalar, que un sistema constructivo en madera para el petróleo, ¿no? Pero cuando los números hablan por sí solos y la conciencia global de agenda de las empresas está obligada a tener que ir por un rumbo, todo es más fácil, fluye. También es verdad que hay otra generación nueva en los últimos 10 años a cargo del oil and gas, y esa generación tiene otra visión. Esta situación de integración es otro camino, y la verdad que está muy bueno, y nos sentimos como muy contentos esta vez en esta oil and gas, porque sentimos como un mimo después de venir tantas veces. Bueno, ahí es como que, bueno, vengan. Ahora vengan. Estamos realmente integrados, ¿no?
Vengan que vamos. Así que esa es la sensación. Y la sensación de estar ahí en Neuquén, que es de donde son, donde nacieron, donde está Tao Soluciones Constructivas, es de boom. Muchos hablan del cambio de este 2023, del crecimiento, que para adelante es todo positivo. ¿Lo ves así? Sí, los cambios son positivos, los crecimientos son positivos. Cuando hay planificación, cuando hay gente con una manera de pensar vanguardista, ¿sí? Si vamos a crecer para construir, hablo de lo mío, ¿no? Construir igual que construíamos hace 100 años, bueno, tenemos un problema. Si vamos a desarrollar las ciudades igual que las desarrollábamos hace 100 años, tenemos un problema. Entonces, me da la sensación de que hay una conciencia de esto. A veces, obviamente, el día a día, digamos, te lleva a cometer errores. El error es una forma también de aprender. Y creo que tenemos que empezar a internalizar más que el error es una forma de aprendizaje, que tenemos que aprender de esos errores. Y bueno, estamos viviendo un momento particular en general en la Argentina. Neuquén vive un momento encima como distinto siempre, al resto, sí. Digamos, como muy. Pero hay que bajar ansiedades, me parece, y aprender de los errores y ponerse al servicio del crecimiento de vanguardia. Hacer las cosas como las veníamos haciendo claramente no es la solución. Hay que cambiar, hay que salir de la zona de confort, hay que pensar fuera de la caja. Y creo que eso es lo que está haciendo la industria del gas después de muchos años en los cuales eso no pasaba, con lo cual eso es súper interesante y positivo. Bueno, muchísimas gracias por estar, por el tiempo y también por el aprendizaje. Gracias a vos. Seguimos en AOG Channel mostrándote todo lo que pasa desde el 11 de septiembre cuando empezamos hasta el 14.